Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias. Señorita Allison, bienvenida. Descargaron el archivo. Sin problema. Hola. Sin ningún problema. Ah, perfecto, perfecto. Buenas noches, Alison. Vamos a ver que se vayan incorporando los compañeros. Recuerda que la sesión está siendo grabada. Una consulta. Dígame. Enviaron un mensaje al grupo de WhatsApp en el cual me dice que el sábado van a realizar actualización de notas. Son los laboratorios que han ido desarrollando en la Ok, plataforma. eso le va a consultar que a cuáles notas va, porque Ajá, son los laboratorios, por eso es que yo les ya. recalco que lo Ajá. desarrolle, porque eso es Sí. bien importante. Ok, perfecto. Ah, pues yo ya lo hice todo, Está así que tranquilo. estoy tranquilo, más que el sábado tengo bien ajetreada el La trabajo, agenda. la agenda. Ah, ok. Está bien, Sí, no se preocupe. entonces yo dije, pues si va a haber examen, ya me tronó. No, no se preocupe, son esos pequeños laboratorios que ustedes van desarrollando. Por eso es que les decía yo que al final todo cuenta, entonces hay que irlos contestando a diario Ajá. para que así al final no tengan que correr a llenarlos todos. Exacto. Más fácil. Bueno, gracias, Lee. Listo.
Vamos a ver cuántos han entrado. Ay, bien poquitos han entrado. Tres. Carla, buenas noches. Bienvenido. I got the one. Bueno. ¿Mamá? Hola. Bienvenidos los que van entrando. Tienen en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí. Okay. Gracias. Dos minutitos y empezamos. ¿Qué tal de calores? Bien, veamos cuántos hemos Horrible entrado. calor, calor horrible. ¿Verdad que sí? Estamos como que nos asamos. No hay nada que lo depare, que lo detenga. Solo una buena lluvia, ¿verdad? Pero por lo que veo no va a caer. Así que ni modo. Yendo a la playa, entonces, buena excusa. A quemarse con el sol, solecito. Y a tomar una coca bien helada. Cabal, eso sí. Bien, vamos. Yo creo que podemos ir empezando. Aunque se vayan incorporando los que están pendientes. Ok. Empecemos entonces. Buenas noches, bienvenidos. Una sesión más de nuestro Excel avanzado.
¿Qué sesión? La número 4. Ya 4 días muy productivos. Me alegra bastante. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida, presentación del contenido, lista de asistencia, recuerden que siempre pasamos, desarrollo de la sesión y el cierre de sesión. Entonces vamos a ver ahora coincidir, pero utilizando también la herramienta índice. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura, como siempre, en ejercicios prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. Ok, la función índice. Esta es una función que se encuentra dentro de la categoría de las funciones de búsqueda y referencia, la cual tiene como propósito devolver un valor en la intersección de una fila y una columna específica. Permite encontrar valores que ocupan una posición en la tabla o lista. ¿Okay? Recordemos que para que las funciones realmente trabajen, lo ideal es que tengamos nuestra base de datos o nuestra tabla en formato, asimismo, de tabulación. Obvio. Una mujer. ¿Okay? Entonces, esta función índice tiene dos formas de uso. Una de ellas es la matricial, que esta ayuda a obtener. Dame un segundo. Ok. Ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y la columna que nosotros especificamos. ¿Cómo? Mire, la función es índice, matriz, número de fila y número de columna. La matriz es el rango de celda que contiene los datos que nosotros necesitamos buscar. Puede ser compuesta por una o varias columnas o por varias filas. Todo va a depender de lo que nosotros querramos buscar. Y si vemos, la matriz es obligatoria. Luego, el número de fila y el número de columna, opcionales. En el número de fila, es el número de la fila donde se encuentra el valor que buscamos dentro de la matriz seleccionada. Y el número de columnas, en este caso es opcional también, es el número de la columna donde encontramos el valor que buscamos dentro de la matriz seleccionada. Cuando decimos matricial es por eso, porque trabaja con una matriz. A diferencia de la referencia, que esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y una columna determinada. Pero acá, la referencia puede estar hecha de selecciones no adyacentes, que quiere decir que no necesariamente tienen que estar las celdas pegadas una con la otra o las columnas pegadas una con la otra para hacer una referencia. Yo puedo seleccionar dos rangos diferentes de celdas y me va a devolver el resultado. Referencias son los diferentes rangos con los que queremos obtener el resultado. Luego va número de fila, número de columna y el número de área. ¿Por qué ahora va incluido el número de área? Porque cuando nosotros le decimos que es de tipo referencia, viene y selecciona diferentes rangos. Entonces, cada rango que usted ha seleccionado es un área. Si son dos rangos, el primero es el área 1 y el segundo el área 2 y así sucesivamente. Entonces, el archivo con el que vamos a trabajar es la práctica sesión 4. Busque ese archivo. Bueno, en teoría ya lo tiene. Así que, por favor, lo abrimos y trabajaremos con él. Listo.
Okay. Tenemos nuestro archivo. Ah, voy a pasar la asistencia mientras lo terminan de descargar por si no lo ha hecho. Okay, voy a abrir acá. Quiero verlos. Ahí estamos. Muy bien. Así todos bien contentos. Alison. DCT. Listo, gracias. Carlos Antonio. Presente. Listo, gracias. Erika Mabel. Presente. Muy bien. Billy Anderson. Billy, ¿no? Ok. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Yamilet. No. Jasmine Elisa. Presente. Muy bien. José Vladimir. Presente. Muy bien. Solo póngame su nombre completo, porfa. Carla Leticia. Presente. Listo. Catherine Lacey. Presente. Muy bien. Kevin Steven. Kevin, ¿no? Mario Ernesto. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Oscar. Okay. Ronald Eduardo. Listo. William Armando. Presente. Muy bien. Oscar Edgardo. Presente. Listo. Vamos a repetir los que no me habían contestado. Kevin Steven. No. Ingrid Yamilet. Revisa el chat, Lee. Ahorita veo. Perdón. Ah, ok, presente. Gracias, Ingrid. Gracias, Ronald. Y Billy Anderson. Presente, perdón, que todavía voy Listo. para. Vaya, está bien, a tiempo. Ok, entonces comencemos ya, como dice la canción. ¿Va? No se acuerdan de ese programa. Ok, voy a quitar esto. Ya, sí, ya me siento viejita cuando nadie me contesta. Primer grado estaba yo cuando comenzamos ya. ¿Verdad? Todas las mañanas con música se levantaba uno. Voy a puro YouTube. Empecemos. Dice acá, obtenga el resultado en la celda B14 haciendo uso de la función índice, o sea, acá. Pero en las filas y columnas vamos a hacer referencia a los valores dados en las celdas B12 y B13. Ahorita vamos a trabajar la función de tipo matricial. Y eso, como mire, vamos a fórmulas. ¿En dónde les dije que estaba la función? Finanzas, lógica, texto, fecha, búsqueda de referencia, matemáticas. ¿En cuál está? En búsqueda y referencia. Exacto, gracias, Carla. Búsqueda y referencia. Entonces buscamos aquí la función índice. Recuerde que las funciones están en orden alfabético, entonces buscamos la que inicia con la letra I. Índice. Y acá está la primera fase, donde dice que si vamos a trabajar con una matriz o con referencia. Marcamos matriz y damos a aceptar. Trabajamos aquí. ¿Cuál es mi matriz? La
el rango de celda donde yo quiero ir a buscar la información. Como ahorita no tengo yo definido a dónde están esos valores, pues entonces yo marco toda mi tabla. No es necesario que marque la primera casilla para esta función. Es decir, marcar los meses que están ahí arriba, no lo necesitamos. ¿Ok? Sí es muy importante tener estos valores, si es con los que me voy a dirigir. Entonces, tengo ahí, ¿cuál es mi número de fila? Acá tengo el valor en la B12, ¿sí? La fila 3. ¿Y a qué número de columna lo voy a ir a buscar? A la columna 2. Ahora bien, ¿cómo funciona esta parte? A ver, me voy a hacer algo. Voy a agregar acá y voy a agregar acá. Esto es solo para explicación, ¿ok? Como yo voy a seleccionar, o por lo menos ahorita en el caso ustedes seleccionaron de la B2 a la F10, de la A2 a la E10, entonces acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los números difieren del número de fila específico del que ya trae Excel. ¿Por qué? Porque para Excel, el seleccionar esta matriz parte nuevamente que la fila 1, valga la redundancia, se convierte en la fila 1, la 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Y luego dice acá las columnas. Columnas, bueno, de hecho que podríamos marcar solamente esta información sin esta parte. Como quiero el 2021, entonces, si yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, no me va a coincidir con el número 2. En la columna 2 es el 2020, entonces vamos a volver a hacer una selección, solo que ahora este será 1, 2, 3, 4. Para cuando trabajamos con la función índice, Excel ya no reconoce como columna C, D, E, no, ahí ya conoce las columnas con números 1, 2, 3, 4 y todo lo demás. Entonces, estos valores son los que vamos a utilizar para obtener el resultado. Si vemos, dice que es la fila 3, fila 3, columna 2, y este es el resultado que me debe mostrar en mi dato. ¿Ok? Entonces, vamos acá nuevamente. Aunque usted comience la función en la celda, siempre le va a preguntar si va a trabajar con una matriz o con una referencia. Entonces yo marco acá, punto y coma, el número de fila, quedamos que era el valor de la B13 y el número de columna, el valor de la B14. ¿Por qué sigo manteniendo B13, B14? Porque ustedes no agregaron esta columna y esta fila. ¿Ok? Eso solo es para que yo les explicara a ustedes cómo es que funciona la parte de la numeración de filas y la numeración de columnas. ¿Ok? Entonces, al presionar Enter, mire, ahí está el resultado. Ese es el resultado que esperábamos. ¿Sí? ¿De acuerdo a lo Sí, explicado? así es. Ok, muy bien. Entonces sigamos.
¿Dudas al momento? ¿No? Ok, pasemos a la siguiente hoja, índice. Queremos los gastos de mayo y los gastos de septiembre. Nuevamente, ubiquémonos allí en la G2 y vamos a ver que hoy, aquí sí ya le puse los números para que usted pueda identificar a qué fila y a qué columna pertenece. Si yo no le puse número acá, entonces esta fila no será tomada en cuenta al momento de seleccionar el rango, o en este caso la matriz, ¿verdad? Ok, nuevamente los gastos mayo igual índice. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De la B3 a la D11. ¿Sí? Ahora, como yo no tengo los números, o sea, sí los tengo porque los estoy viendo acá, pero es carácter ilustrativo. Si yo no tuviera esos valores en una celda, los tengo que escribir. Si son los gastos de mayo, ¿qué número de fila va? Cinco. 5, muy bien. ¿Y qué número de columna sería? Tres. 3, porque son los gastos, ¿verdad? Como ahí no es como que esté bien detallado lo que se pide, pero con decirle los gastos de mayo, ahí entendemos, ¿verdad? Ahora, venimos acá, enter, 3800, veamos, mayo, gastos, 3800. Y así tenemos el resultado. Ahora veamos los gastos de septiembre. ¿Cuál va a ser la única variación? El número de fila. El número de fila. Exacto. Recuerde que lo puede hacer directo en la celda o podemos venir búsqueda de referencia, índice, matriz, número, fila. Ay, espérenme que se me fue. Aquí estamos. Nuevamente de la B3 a la D11. El número de fila, como es septiembre, ¿qué número dijimos? 9. 9, muy bien. ¿Y la columna? 3. 3, muy bien. Aceptar. Si vemos en la función índice, nos trabaja para un solo resultado. ¿Sí? Pero yo tengo que ser bien específica en el dato que quiero. ¿Sí? Porque si yo no le pongo el número de fila correcto, el resultado va a ser diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando de manera que los datos sean los correctos. Pero vamos a ver también qué más podemos hacer. Hasta el momento, ¿tenemos dudas? No. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a la hoja coincidir. Ok. Acá tengo que quiero los ingresos. Quiero el mes con ingresos de 7500. ¿Sí? Esto vamos a reforzar un poco lo que hemos visto. El mes con ingresos de 7500. Recuerde que con
coincidir, buscamos un valor específico y si la coincidencia es exacta, no importa si la tabla esté ordenada o no. Entonces, vamos igual, coincidir. Estamos reforzando este para después unir índice y coincidir, ¿ok? ¿Cuál es nuestro valor buscado? Nuevamente, si yo no tengo el dato en una celda, lo puedo escribir. Pero en el caso de los números, no necesito ponerle comas, el signo de dólar o cualquier valor extra. Solo si fuera con decimales, sí. Pero en este caso, le vamos a decir que el valor que estamos buscando es 7500. Mire, así, sin comas, puntos ni nada. Ya está. Bien, el resultado. Ni han terminado. De coma. ¿Quién es mi matriz de búsqueda? Índice. Los ingresos, ¿verdad? Porque estamos buscando ingresos. Entonces, ¿qué celdas debemos seleccionar? C7 o C5. Toda la columna. C3 Del hace 11. C3 a C11. Exacto. Recuerde que cuando decimos matriz buscar, es que ahí vamos, Excel va a buscar todo y nos va a mandar un resultado. Punto y coma. Le vamos a poner una búsqueda exacta, ¿ok? En este caso, cero. Enter. Y ahí está, mire. Es la posición 5, ¿cierto? Recuerde que coincidir nos da la ubicación de lo que andamos buscando. Por eso es que acá el resultado es 5, por si ya se nos había pasado por alto. La función coincidir nos da la ubicación de un valor en específico. Hagamos la siguiente búsqueda. El mes con ingresos de 5.700. Nuevamente igual, coincidir. ¿Cuál es el valor que vamos a buscar ahora? 5.700. 5.700. Nuevamente sin comas, puntos ni nada. Solo si tuviera decimales, entonces sí hay que agregar punto. De lo contrario, no. ¿A dónde lo vamos a buscar? Siempre, ¿verdad? De la C3 a la C11. Y nuestra coincidencia vuelve a ser exacta. Recordemos que cuando la coincidencia es exacta, no importa en el orden que estén los datos. Solo cuando es aproximada, sí. Cuando es aproximada con 1, deben estar de forma ascendente, de menor a mayor. Y cuando la coincidencia es con menos 1, deben estar ordenadas de forma descendente, de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, presionamos Enter. Y nos dice que está en la posición 8. Veamos. 8.000, 2.000, 3.000, 5.300. No, 7.500. Ah, mire, 5.700. Ubicación 8. Ahí estamos. Ahora, veamos el siguiente ejercicio. Ya en este ejercicio sí vamos a utilizar
La función coincidir y la función índice juntitas. ¿Ok? Yo tengo acá. Dice, ¿a cuánto ascienden los ingresos? ¿Qué más dice? Del año 2018. Para el mes de julio. De julio. Ok, entonces veamos cómo va a trabajar esta parte. Primero, necesitamos saber dónde está ubicado el 18, 2018, y dónde está ubicado julio. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ocupar índice y coincidir. Ubiquémonos acá en la H5. H5. Vamos a empezar con índice. ¿Ok? Recuerde que índice nos da el valor que está en la celda, en la intersección de la fila y columna que le decimos. Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar esa intersección, saber en qué fila y en qué columna se encuentra el año y el mes. ¿Ok? Entonces, dentro de índice, primero me pregunta a dónde quiero ir a buscar. Hoy vamos a marcar toda la tabla, mire, toda la tabla. Ya está. Ahí lo vamos a ir a buscar. Ahora, punto y coma. Y viene la parte, permítanme. Se me trabó. Índice, nuevamente. Ok, punto y coma. Ahora sí, viene la parte donde queremos saber dónde están ubicados esos valores. Entonces, le vamos a decir coincidir sí coincidir a dónde qué valor queremos buscar. Primero vamos a buscar el año. Okay. Primero el año, o sea que marcamos la celda donde está el año. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De 4 a de 15. Ahí tenemos nuestro contenido. Ay, otra vez se me estraba. Bien, vamos. Dame un segundo, es que fíjense que por el calor que está haciendo, mi pobre máquina ha colapsado. Está muy caliente. Entonces, lo voy a empezar. Ok. Pero voy a hacer un cambio quizás. Mejor acá en la matriz. Vamos a marcar sin los encabezados. Ok. De la C4 a la F15. Vamos a dejar los encabezados de lados y ya los vamos a ocupar. Ok. Espero que hoy no se me bloquee. Igual índice, mi matriz de buscar es donde yo tengo los valores, punto y coma. Ahora vamos a coincidir. ¿Qué quiero buscar? El año.
Podemos buscar el año primero o podemos buscar el mes primero. El mes se encuentra en las filas y el año se encuentra en columnas, entonces vamos a buscar mes. ¿Cómo sabemos esta parte? Por la ubicación de los datos, ¿sí? Si yo veo, Julio, usted me va a decir, no, los meses están en columna. No, los meses están en la fila 4, 5, 6, 7 y todo lo demás. Y los años, sí están en columnas, columna C, D, E, F, ¿ok? Entonces, primero vamos a marcar el mes de julio. Ahí la palabrita que tenemos escrita en la celda I8. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Acá, mire. De la B4 a la B15. Okay. ¿Qué falta? La coincidencia. ¿Estamos buscando una coincidencia exacta o aproximada? Si es texto, Exacta. Exacta. correcto. Entonces ponemos 0 y cerramos nuestro coincidir. Luego, punto y coma. Y vamos a agregar un nuevo coincidir. ¿Por qué vamos a agregar el nuevo coincidir? Vea el panorama completo de la función índice. ¿En qué parte estamos ahorita? ¿En qué parte estamos? Bien, voy a repetir. En la función índice, Valor buscado. el valor buscado en número de fila o número de columna. 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 Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi función índice, lo primero es que hago es seleccionar la matriz de búsqueda. Luego, este primer coincidir me está buscando el número de fila. Y ahora voy a agregar un nuevo coincidir que me va a buscar el número de columna. Y como ya les había comentado, los años se encuentran en columnas. Entonces, vamos a buscar I7. Acá, mire, de la C3 a la F3. Ok, punto y coma. Y la coincidencia nuevamente será exacta o aproximada. Exacta. Exacta. Exacta porque tenemos el valor tal cual y lo estamos buscando. Ok, cierre doble paréntesis. Cuando ya lo tenga, presiona Enter. Entonces, mire, 430. Busco a julio, busco el 2018 y acá está el resultado. ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué datos ocupó Excel acá? Primero, voy a volver a numerar para que veamos si es cierto, ¿verdad? Son los 12 meses del año. Y acá ocupamos 1, 2, 3, 4. Pero para saber eso, lo hacemos acá. Mire, siempre en la ficha fórmulas. Y vamos a darle evaluar fórmula. Ok, vamos a ver cómo es que funciona. Entonces yo le digo evaluar. Mire, acá en índice. Me puso
de la C4 a la F15 anclado, se va a evaluar la siguiente condición. Mire, coincidir. Espérame, quiero ver si puedo acercarle un poquito más. ¿Ahí se ve todavía? Ok. Entonces, ahorita está dentro de la función coincidir y ya me cambió el valor de la celda donde tenía Julio. ¿Cuál es ese valor? La celda J8. Ya no dice J8, sino que ahora dice Julio. Vuelvo a evaluar y mire, me da de resultado el número 7. Vea en la tabla. Acá, mire, Julio está en la fila 7. Entonces, está bien. Luego, vamos al segundo coincidir, donde dice I7. Si yo le doy a evaluar, me cambia el valor a 2018. Luego le vuelvo a dar evaluar y me da de resultado el número 2, ¿sí? Porque si vemos, 2018 se encuentra en la columna 2. Y yo le doy, entonces ahora mi función índice ya está solita. Tiene la matriz y los valores de fila y columna. Si yo le doy a evaluar, me da el resultado. ¿Ok? Cierro. Si gusta, la hacemos de nuevo. ¿O quedó clara? Por favor. ¿La hacemos de nuevo? Démosle. Bye. Chivo, la voy a borrar. Entonces, vea, con estos números ya identificamos julio y 2018. Vamos a buscar que acá nos muestre el 430. Entonces, venimos y le ponemos igual. Empezamos con índice, que es la que nos va a devolver el valor de la intersección entre una fila y una columna. ¿Ok? ¿Y cuál es mi matriz? Las celdas donde yo tengo los datos que quiero evaluar. ¿Ok? De la C4 a la F15. Con esos datos, esa es mi primera parte de la función índice. Según la sintaxis, yo le tengo que decir la matriz de búsqueda y ahorita la tenemos. Lo siguiente es el número de fila. Y como yo no lo sé, en teoría, ¿verdad? Lo voy a buscar ahorita. ¿Y cómo lo hacemos? Ponemos el separador de argumentos y vamos a la función coincidir. Y como la función índice primero pide la fila. Por eso es que primero vamos a buscar a Julio. ¿Ok? Coma. ¿Quién se va conectando? Kevin. Ok, Kevin. Pues me dijeron que iban a ver su caso. No sé si se comunicaron con usted. Lo voy a reportar de nuevo, porque sí, de hecho que el día siguiente, como usted lo vimos el lunes, el martes me dijeron que iban a verificar eso. Pensé que esta fecha ya estaba, pero como ayer no se conectó, no le pregunté. Pero voy a preguntar mañana de nuevo y le voy a decir que todavía está pendiente. Oye, porque van a seguir pendientes sus evaluados. Ok, entonces, si estoy buscando el mes de julio,
Mi matriz buscada va a ser las celdas que contienen los meses para poder obtener un resultado. ¿Ok? Punto y coma. Y la coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque es de tipo texto. Ahora, punto y coma. Y vamos a la siguiente, que es el número de columna. Volvemos a ocupar coincidir. ¿Por qué? Porque coincidir me da la ubicación de mi búsqueda. Entonces, ¿ahora qué voy a buscar? 2018. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A las celdas que contienen los años. ¿Ok? Que en este caso es de la C3 a la F3, punto y coma, y la coincidencia nuevamente exacta. ¿Por qué? Porque yo sé que ese 2018 está en mi rango de búsqueda. Si no estuviera, yo utilizaría un aproximado para que me dé un resultado, valga la redundancia, aproximado. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra función. Cuando ya la tenga lista, presiona Enter y ahí está. Mire, si de pronto usted cambia los valores, no, mire, ahora quiero 2016. Mire, para julio 2016 tiene 33. No, mire, que quiero diciembre. Entonces escribo diciembre 285. Acá está. 285. Perdón. ¿Lo tenemos? Incluso podríamos crear una lista de datos. Exacto, para los meses y los años. Así ya usted solo lo selecciona y hace lo que hemos estado aprendiendo en las lecciones anteriores. Excelente aporte. Entonces, pasemos a la siguiente, índice y coincidir. Acá vamos a buscar los gastos del mes de abril. Si observamos, yo ya le di un nombre de columna. Ya sabemos a qué número pertenece. Lo que no sabemos, ¿cuál es la fila? Entonces, nos ubicamos acá, vamos a ocupar la coincidencia solamente en fila, ¿ok? Porque el número de columna ya lo sé, porque dice gastos abril, gastos está en la columna 3 y abril no lo sé. Entonces, mire, ponemos índice. Siempre va a ser matricial. Marcamos. Podemos marcar acá de la B3 a la D11. Ok. Luego venimos. ¿Y cuál es el número de fila? No lo sabemos. Y entonces, como no lo sabemos, aquí es donde ocupamos coincidir. Si yo no tengo en una celda el valor que ando buscando, como es el caso ahorita, entre comillas voy a poner la palabra que ando buscando. En este caso, abril. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi matriz o a dónde voy a ir a buscar la palabra abril? Ah, lo voy a buscar de la B3 a la B11. ¿Sí? ¿Y la coincidencia de qué tipo va a ser? Exacto. Exacta, ¿verdad? Entonces, ponemos el cero,
Cerramos paréntesis y continuamos con nuestra función índice. ¿Cuál es el número de columna? Estoy buscando los gastos. ¿Uno, dos o tres? Tres. Tres. Muy bien, pongo el tres y cierro paréntesis. Enter. Y dice 4200. Entonces veo yo acá gastos, abril. Esta es la intersección y ese es el resultado. ¿Sí? Vamos, todo bien. Muy bien. Hagamos el siguiente. Ahora la coincidencia va a ser en el valor de columna. Yo no sé a qué número de columna pertenece. Sé que septiembre es la fila 9, pero la columna no sé. Entonces, mire, empezamos siempre con índice. Igual, índice. ¿A dónde vamos a buscar los datos? De la B3 a la D11. Ok. Punto y coma. ¿Cuál es la posición de la fila? El número de fila. 9. 9, le pongo el 9. Y como no sé la columna, vengo acá y le digo coincidir. Nuevamente, si no tengo la palabra de búsqueda en una celda diferente, entonces vengo y le escribo. Recordemos que cuando nosotros escribimos la palabra que queremos buscar, debe ser exactamente tal y como está en la celda de búsqueda. Si no, no nos da el resultado. Ahora, ¿a dónde vamos a ir a buscar esa palabra? Miren, de la B2 a la D2. Acá nos dice mes, ingresos, gastos. Entonces, la coincidencia sigue siendo exacta y cerramos doble paréntesis. Cuando ya esté, presiona Enter. ¿Qué resultado le dio? 1700. 1700, veamos si así es. Ingresos, septiembre, 1700. Estamos ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos ni la fila ni la columna? Hágalo usted, por favor. El último ejercicio, los gastos de julio queremos. ¿Qué resultado le dio?
Bien. Ajá. Bien, lo voy a hacer. Gastos julio. Ponemos acá índice. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De la B3 a la D11. ¿Cuál es mi fila? No sé cuál es. Entonces vengo y la busco, ¿verdad? ¿A quién vamos a buscar? A Julio. ¿A dónde? Ah, de aquí, de la B3 a la B11. Una coincidencia exacta. Y cierro. Ahora, otra coincidencia, porque necesito saber la columna. ¿Y a quién voy a buscar ahora? Gasto, ¿verdad? Entre comillas, punto y coma, ¿a dónde? De la B2 a la D2. Punto y coma, y la coincidencia debe ser exacta. No olvidemos cerrar doble paréntesis. ¿Ok? Entonces, ya con eso listo, enter, y el resultado es 1100, ¿verdad? Julio, gastos, 1100. ¿Ese es el resultado que le dio? Sí. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda? No hay dudas. Si estamos claros, veamos qué fue lo que aprendimos hoy. Algo nuevo, algo que no sabía o algo que ya sabía. Exacto, Oscar, siempre es cuestión de práctica. Entonces ahora, viendo el uso de la función índice y coincidir, y viendo la función buscar, ¿cuál cree usted, a usted como tal, le convendría más o cuál es la que le gustaría utilizar? ¿Índice o buscar? Buscar B, buscar H, cualquiera. ¿Alguien que quiera aportar? No, hoy no quieren hablar. Recuerde que hay laboratorio hoy. Ahí está en la plataforma. Y el mensaje que les mandaron es que para el día sábado, usted ya tuvo que haber realizado los cuatro laboratorios de esta semana. Le digo cuatro porque en el tema de ayer no había, porque el de hoy cubre los dos temas, el de ayer y el de ahora.
Por eso es un poquito más largo, pero nada difícil, siempre selección múltiple, ¿verdad? Así que, vayamos resolviendo eso, porfa. No lo olvide, el laboratorio 3. Son en total 7 preguntitas. ¿Ok? Preguntas de lo que hemos visto. Entonces, ahora sí, ya, como dicen, vemos mejor la utilidad de estas funciones, de ambas funciones, de índice y coincidir. Y Sí, se ve ya. la forma de la Sí. aplicación. Ok, muy bien. Ahora sí, ya. Ayer había quedado como que un poco pendiente, ¿verdad? Porque la función coincidir en sí, realmente cuando nos da solo un resultado de números, no le vemos mucho como su utilidad, pero ya cuando está incluida de una función diferente, entonces sí. Ok, para el día de mañana vamos a ver las funciones estadísticas. ¿Cuáles son esas funciones? Mañana vamos a ver contar sí y contar sí conjunto. ¿Ok? Entonces, igual nuevamente. Mañana habíamos en la 4. Espéreme que no le escuché mucho. Dígame. Mañana haríamos el laboratorio 4. Mañana sería el laboratorio 4, ¿correcto? Ah, perfecto, gracias. Y así vamos. Entonces, ¿por qué les dicen que le van a revisar? Porque de estos cuatro laboratorios usted suma un 100% para la primera semana. La próxima semana habrían otros laboratorios y así cada semana. Y cada semana vale 100 puntos. Entonces se tiene que tratar de quedar por lo menos arriba del 80, ¿verdad? Si usted logra el 100, perfecto. ¿Ok? Así que recuerde siempre, otro momentito, yo le comparto el enlace de la sesión. ¿Listo? Y mañana le comparto los archivos para la sesión. Así que pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Descansen. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias, Buenas noches. buenas noches, Oscar. Buenas noches, Billy. Bien, finalizo para todos. Que descansen.